Bienvenidos al capítulo final de Resident Evil. Suponemos que en este video lo vamos a terminar. Espero, porque no quiero estar como a las... ¿Qué hora es? Debe ser cerca de la 1 o 2 de la mañana. Vamos a estar hasta las 8 de la mañana jugando. Prácticamente. Y yo como que en estos últimos videos yo me estaba muriendo, porque me estaba sintiendo mal. Así que más vale que se termine antes que me muera. Nuestra misión. O sea, se termina y yo me muero, digamos. Ah, el poder de los Estados Unidos reside en tres áreas: el Departamento de Justicia, los cuerpos administrativos y el ejército. Para hacerse con este poder, nosotros, los iluminados, debemos influir en las mentes de los asesores del presidente. Yo pensé que ya estaban en el poder. Aunque los Estados Unidos adivinasen nuestro juego, el daño causado sería mínimo. Todavía seríamos capaces de someter el país tal y como planeamos, utilizando su poder sin fronteras en nuestro provecho. Será fácil controlar el mundo. El mundo. Se creen que es el único país, digo. Hay otros también, más de España. No, lo que pasa Estados es que Unidos. Estados Unidos, como la potencia mundial, era, porque ahora está la BRIC. Si por cualquier motivo nuestro plan no se desarrolla como debería, recurriremos a nuestro plan B. Enviaremos a nuestros hombres infectados para que se infiltren en los Estados Unidos y propaguen el terror y el caos por todo el país como un virus. En realidad ellos ya pueden propagar el virus, así que... Pero creo. Eso en España, ¿viste? Ah, no se puede, porque este no es que te muerdan y se... No, virus, te tienen que meter ese parásito. Será solo cuestión de tiempo que el país se vuelva inestable, y en ese momento de máxima vulnerabilidad, golpearemos con fuerza. O sea, ahora están jodidos porque con la BRIC no te vas a ir a Brasil, a Rusia, a la India y a China, ¿cierto? En cualquier caso, ya nadie puede impedir que dominemos el mundo. Jodete. No te creas lo de la BRIC. Dos de los cuatro países están hechos bosta. Brasil y Rusia están las últimas. Y China e India están llenas de chinos e indios. Pero... ¿Y eso es malo? ¿Es tu celular? No. Es o del vecino, que ya me tiene bastante cansado, o es de alguno de acá en casa. Yo espero que no sea de casa, porque si no van a haber golpes acá. Se agarran mi valencia. Welcome. Hola, amigo. Welcome. Got a selection of good things. Come back anytime. Ah, y además Rusia no es uno de los buenos países, porque hay uno de los dislikes que viene de Rusia. No preguntes, pero hay un dislike que viene de Rusia. Y claro, dice, no entiendo un carajo. Claro. Ey, tenemos dislike de África. O sea, nosotros seguimos de cada uno y lo vamos y lo golpeamos. Así que sabemos bien quién pone dislike. Cuidado, eh. Cuando son dislikes de un país que no habla el idioma, yo digo, ¿cómo? Si ves que el título está en español, ¿qué onda? ¿Qué esperabas? Yo quería que hablaran en alienígena, en chino. Better try a new trick, cause that one's getting old. Ese cuchillo está robado. Mira, tío. You okay? I've been better. Estás bien. Solo me amputaste las manos. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Carajo, si este juego fuese americano se habría ganado. O sea, él se sentó a ver películas yankees, ¿te imaginas? Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, está genial. ¿Te acuerdas cuando nuestro papá dijo que cliché era el chicle? Ah, el chicle. ¿El chicle? What the fuck? Ay, chicle. Ay, sí. O sea, si esto fuese una película de Hollywood ya habríamos ganado. Pero como es japonés, tiene que pelear contra el boss. Así es. Bloqueando el morta carga. Muy bien. Bueno, es una carga mortal. Saltaba ahí. Ahí está, ahora no puede venir para acá, nomás le tengo que disparar y tío. ¡Mierda! Ah, pequeño detalle, ¿eh?
No sabía que volaba esto. ¿Para dónde te... yo recordaba, tiene el ojo? Yo recordaba algo de eso. No mucho, pero recordaba. ¿Qué mierda? Mierda. No sé qué hacer. Tenés que dispararle los ojos. Sí, bueno, pero... por cara tiene cinco patas y no sé cómo dispararle el ojo. Mira, salió la baba como en Devil Within. Otro plagio. Púntalo para inyectártelo en el cerebro. Genial. No tengo materia gris. Ahí está. ¡Ey! ¡Traspasó el piso! El cuerpo está atrás. Traspasó el piso. Lord Sadler. ¡Ay, imbécil! ¡Levántate! Es que está todo suelto el cuerpo. Tiene dos tentáculos también. Ya el cuerpo quedó inutilizado, digamos. ¿Viste? No hizo efecto, desapareció. Genial, ya lo hago bien. ¿Qué está como si le mueve el cuello? Ah, todos los monstruos. Es como el House of the Dead. Todos tienen debilidades. Y sí. Si no, ¿cómo lo ganas al juego? O sea, hay que ganarlo. Puñal. No sé, nunca pudimos terminar el 3D. En la barra lo atravesó a Leon. Mirá, ¿ves? La pierna. Es que hay dos, y tira una, se supone. No, creo que tiene que tirar dos. ¿Dónde ves dos cuando las tira de arriba? Después que tocas aparecen dos. Bueno, ya está, lo rebugué a este boss. Entre que la explosión no es explosión. El bicho no tira más baba, porque cuando le disparas el ojo debería tirar baba. Y que tira dos en vez de una, ya se bugueó. Dale, abrí el ojo. ¿Me mata? Ah, cuando grita así pensás que te va a morir. Es que ya te has muerto así. Lo más desesperado era cuando te cortaba la cabeza la sierra. Ah, es desesperante tener una sierra. Y encima, en Evil también lo puedes. Yes. Es la mayor desesperación, es ver un sierra. Es como... el cuerpo no es que traspase el piso, es que está hecho de... parece una muñeca de trapo. Pero si te fijas si lo atraviesa. No, que pasa que se va para atrás el cuerpo. No sé, a mí me da la impresión de que pasa para abajo. Ah, Cunningham se llamaba la tipa. Ah, ¿te acordaste? Porque es igual que el doctor de trauma tiene. Claro. Yo le pegué tremendo. Oh, ese era genial, ese médico. Sí. Use this. Es las dos cosas que dice en las tapitas. Creo que si me clavan eso en el ojo, no lo podré usar por un tiempo. Un ratito nomás. Uy. El ojo se... un tajito nomás. Acá viene mi pregunta especial. ¿Qué pasa si no tenés espacio? Bueno, por lo menos no es como Devil Within. Tenés pausa. Claro. Y otra pregunta, ¿qué pasa si cierro este misil? No lo voy a hacer, pero... se podría hacer. ¿Y no te tira otro? No sé, nunca lo hice, nunca fui tan estúpido de agarrar este. Nunca había agarrado el coso, ¿cómo lo mataste antes? ¿Eh? ¿Cómo lo mataste antes? No, de errarlo. Ah. No, de disparar hacia otro lado a propósito, porque es complicado agarrar eso. ¿Qué es eso? Algo parecido entre medio. Eso no es pie. Sorry, Leon. Mira el vestido. Atraviesa Ada, la pierna. You do know what this is. La abertura está del otro lado. Por lo menos le hicieron la pierna. No se atravesaba nada. No, mira, está como... se rebugué ese vestido. Mucho movimiento, digamos. Ahí está la luz de la recompensa. Ahí está Mai. My dos. Don't worry, I'll take good care of it. Ada! Se lo va a dar a Huáscar. Gotta go. If I were you, I'd get off this island too.
Esa computadora de... hablen rápido que el tiempo corre. O sea... 3 minutos nada más, zorra. Hubiese dejado así. Very cute. Very kawaii. Deja de posar que el tiempo se mueve. Ya de la motaca. Ah, ahora no. Para que se... Se rebuyó. No me jodas. Ay, yo digo, se había trabado. ¿Quién me dio oro? ¿Para quién me dan oro? No sé. Te lo agarro. Mercader, vení con nosotros que se explota la isla. Oh, stranger. Subí un helicóptero y se iba. Jodete. Que todo tiene helicóptero acá, que son gratis los helicópteros. Lo compré con las gemas que me diste. Yo hubiese pensado antes. Bueno, por eso te dan el oro. It's gonna what? A veces se pone aguda y a veces está grave, como... Hola, soy cacho. Se vuelve de travesti. La dejaba ahí atrás y se iba. ¿Te acuerdas cuando usaba la armadura que bajaba Leon? Yo creo que se moría por el Leon. Es mucho trabajo. Pero vos le disparabas y no le hacía nada. Es genial. Siento que le dieron la cabeza, creo que era. No había forma. Tampoco creo que las granadas le hacían nada. Ey, es la hija del jefe, no podés tratarlo así. Como que después no te pagan. Me acuerdo cuando lo choca. Tenía que empezar de nuevo. Uy. Sí, estás jodido. Mi brazo. Ah, esquivé la rampa pero salto igual. Muy bien. Ah, empieza a explotar antes. Ah, buenísimo. Tienes razón. Che, vida, los explosivos no están muy bien sincronizados, ¿ah? No está muy bien arreglado el temporizador de las bombas. Ah, le explota ahora entonces. Chao, fin de juego. Ay. Me cago. Has muerto, parecía. No me digas. Aunque si te das cuenta. Tanto lío para morir al final. Sí, como que era una bomba, no muchas. Algo malo pasó. Es que otro puso otra bomba, ¿viste? Era... Ah, es competencia de bomba. Mira el arcoíris. Ahí se pierde Ashley y todo el juego del perro, ¿no? Y qué agua más chota que han hecho. Podrían esforzarse un poco. Mirá, es que son como líneas. Let's go home. En el Counter Strike estaba mejor hecho, ¿no? Mission accomplished, right, Leon? Not quite. Still have to get you home safe. Se van a llegar a América con la moto de agua desde España. Sí. So, after you take me back to my place, how about we do some overtime? Sorry. Oh. Somehow I knew you'd say that. Mira, sí. Mira pestañas. You know? Qué deforme. So, who was that woman? Está re mal hecho. Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Okay. Como que van directo a Estados Unidos para allá. No sé. ¿Cortan el sonido así? Ojo, pensé que nunca llegaría el momento en que veríamos los créditos. ¡Es hermoso! Empezamos este juego en 1980 y ahora por fin lo hemos terminado, más o menos. Había sacado barbas. Más o menos va a pasar lo mismo con Alien. Probablemente. Yusuke Kan. Bueno, hay que esperar porque después había una... Creo que algo había al final. Habrá que esperar así. Veamos las imágenes de... ¡Cogedlo! Me hace acordar de Amnesia, ¿te acordás? Y al final sí, un poco. Podríamos no ser malos y cortar esto. Bueno, vamos entonces, sí. Vamos a acordar hasta que termine esto porque son como... 3000 horas.
Así que esperen. Hay que juntar todos los que trabajaron. Bueno, esperen un ratito y ya volvemos con la otra parte que queremos que vean. Oh, creo, acá se supone que tiene que seguir. No me digas. Pensé que esto ya pasó. Con el hecho de personas con vivas o felicidades, es pura coincidencia. Bueno, después tengo que leer el resto, pero dice algo de Stars. Finally, the line's Jack Frey. Ah, no era Cunningham, era Cunningham. No glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. ¿En la moto de agua? You know, sí. You're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. O sea, ahora coqueteando también con la de radio. ¿Qué te pasa, Leon? Echaste la de atrás que estaba mejor que esa. Ah. Le gustan las morenitas. Y con lente. Parece que ha muerto. No, merece sacar su número. Tiempo invertido. Miren, 6 horas 51 minutos. Varias veces lo tuve que hacer. 3 veces. Ah. Wonderful. Al buhonero. Ah, no. Es el mercader. Una Matilda. Así se llama la pistola. What the hell. Munición infinita. ¿Cómo le llamas buhonero? O sea. Bueno, ya que, una vez más. Tuve que matar, compré por arte. Completo. Fue completado, qué hermoso. Ya está. Están los extras. No te puedo creer. Bueno, por última vez, porque ya no hay más videos que hacer. Si quieren que hagamos Separate Ways, lo dicen. Está en extras, creo, ¿no? Sí. ¿Y qué más iba a decir? Y eso. Se salvaron de los créditos más aburridos que chuparon la naranja. Y nos vemos en un próximo juego. Probablemente Resident Evil 5. O Separate Ways. Y chao.